aprovechando que está aquí Kenia Velázquez, porque el día de hoy se dieron cambios en el Instituto de la Mujer en León. Sí, ayer, bueno, publicamos aquí en Zona Franca que se había presentado la renuncia de Graciela Nieto Urroz como directora del Instituto de la Mujer aquí en León. Y se habían manejado algunos nombres. Hoy fue la sesión de consejo, se adelantó. Entonces, bueno, en la sesión en la que se incomodaron mucho porque estuviera la prensa presente, y bueno, finalmente hubo un intento de sacarnos para no estar presente en este cambio de dirección, que finalmente pues no se pudo, porque para las sesiones de consejo son públicas y debe de haber alguna justificación legal para que no haya nadie externo. ¿Qué afán en un órgano como el Instituto de la Mujer, que tiene una función eminentemente social, querer hacer privada una sesión de consejo? Y además, pues hablar de que se va a ir. O sea, finalmente, bueno, yo no sé si se iban a discutir algunas otras cosas. Finalmente, lo único que vimos fue el agradecimiento de la presidenta del consejo, Marta Campos, a Graciela. Y se dio el nombre de la que será, no fue aprobado, de Mónica Maciel Méndez Morales. No se aprobó su nombramiento porque no aparecía en la orden del día, solo se hablaba de que del finiquito y de, bueno, de que se iba Graciela, pero no la contratación. Vamos a ver un inserto. No se hizo hace una semana, se inició haciendo, por un lado, considerando el desempeño de Chela, que como todo ciclo termina, no podemos ser eternos y somos indispensables. El relevo es justamente para tomar lo que el instituto y las mujeres de León, con el apoyo de todas las instancias, vamos a tener que trabajar en función también de este informe, ¿no? De, vamos a hacer la valoración de cómo se tendrá que seguir trabajando. Entonces, por esta razón, en consideración del consejo. Gracias. Hubo inconformidad con este nombramiento, también por eso no se votó, porque no todos los consejeros sabían. Con el procedimiento, ¿no? Pues no, por ejemplo, la regidora Norma López, ella dijo, a ver, yo no sé quién es, yo no he visto su currículum. Entonces, en algún momento dice la presidenta, bueno, ya anda rodando por ahí, ¿no? Él dice, sí, pero a mí no me lo han mandado, yo soy parte del consejo, yo necesito saber quién se va a quedar. Entonces, por eso también no se aprobó. Pero es otro de esos casos en que, pues, se supone que el consejo es quien debe de proponerlo, ¿no? Y en la presidenta dice, bueno, lo platicamos el alcalde y yo. En teoría, pues no tendría por qué decidir el alcalde, porque son órganos paramunicipales en los que, bueno, pues están regulados por ciudadanos. Ellos son los que deben elegir. Nos parece que pues es una buena propuesta de, bueno, investigamos Mónica Maciel. El perfil, sí, Mónica Maciel Méndez. Ya fue directora de un instituto municipal de las mujeres en San Luis de la Paz, donde tiene que ser originaria. Es abogada por la Universidad de Guanajuato y ha mantenido una militancia también en organizaciones de la sociedad civil. Parece ser una propuesta interesante, sí. Viene de fuera de León. Vamos a ver cómo funciona. Sí. Actualmente está en el Estaba. Nada que ver con partidos políticos. No, nada. En el Instituto de la Mujer Guanajuatense. Y bueno, según lo que nos han dicho algunas especialistas en el tema de género, pues dicen que sí es una mujer muy comprometida, que sí lucha por los derechos. Que conoce el tema. Que conoce el tema y sabe de administración pública, que también es importante eso. Pero entonces, sí deberían hacer circular su currículum, ¿no? Pues sí, digo, ¿para qué manchar, ¿no? Inicio? ¿Para qué empezar así? Pues. Ahora, el otro tema es que se va a enfrentar a un instituto con un presupuesto muy escaso. Sí, recordemos que le redujeron el 26% del presupuesto y que le quedan como en 4 millones de pesos para hacer muchísimas cosas. No sé cómo le vayan a hacer. El consejo en sí es interesante. Yo espero que pues pidan, exijan más presupuesto. Y que el alcalde ahí sí intervenga y las apoye con una ampliación presupuestal. Pues sí, ¿no? Sería muy bueno. Vamos a estar pendientes de esto. Sí. Un Instituto de la Mujer que es muy débil en León frente al resto de las paramunicipales y que no indica un compromiso claro. Y eso que, bueno,
la pasada alcaldesa fue mujer, con las políticas públicas en torno a la equidad de género. Sí, y la presidenta del Consejo, Marta Campos, en una entrevista que nos dio, que bueno, posteriormente podrán leer en la página, ella decía eso, ¿no? Que ellas quieren tener injerencia, ¿no? en toda la toma de decisiones, pues que no las dejen fuera, porque pues si no, ¿cómo van a lograr sus metas? Sí, recientemente conocimos esta cuestión reconocida por Graciela Nieto, quien por cierto hizo una buena labor con los recursos que tenía a su alcance, de que ya no se le estaba dando, por ejemplo, al personal de seguridad pública los cursos de perspectiva de género. Bueno, en esta administración. Hoy lo que presentó en su informe antes de irse, sí dijo que, yo no sé si fue la presión social, el trabajo de ellas, pero se habían capacitado solo 100 personas, ¿no? En esta nueva administración, y ella dejó un plan en el que acabarán siendo capacitados más de 600 funcionarios públicos, lo cual, bueno, pues ya es un avance, ¿no? El Instituto de la Mujer de León, con cambios. Hasta aquí. Sí, gracias. Gracias, hasta mañana.